hace mucho revelabas que en su momento rechazaste a Luis Miguel. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta experiencia que a todos les llamó la atención? No, es que me da muchísima flojera las cosas. O sea, una entrevista padrísima y lo que sacan es eso. Yo no rechacé a Luis Miguel. A ver, yo tenía 14 años, Luis Miguel 12, y estábamos en un hotel porque estábamos haciendo una gira a los Estados Unidos. Y él me tomó de la mano para ver si cenábamos juntos en una mesa. Y a mí me daba pena y que me fui a la otra mesa y ya no me quedé sentada con él. No lo rechacé, es un hombre maravilloso, talentoso, divino y guapísimo. Lo único que era más chico que yo y a lo mejor yo le gustaba y a mí se me hacía más chiquito porque 2 años a esa edad, una chava de 14 con un chavo de 12, pues ahí sí hay diferencia, pero... Al contrario, lo dije como diciendo, jolines, si lo llegó a saber, le hubiera dado unos besos. Nunca lo rechacé, sería incapaz de decir algo así de una persona como él, tan respetable, tan talentosa y tan guapa. ¿Te arrepientes de, a lo mejor en algún momento, como decías tú, que decir 2 años más chiquito que yo y hoy es Luis Miguel? Es una broma, ¿sí me explico? O sea, las personas, o sea, de veras creen que yo soy una persona que me voy por él. La fama de alguien, o sea, tengo una carrera de 40 años, de alguna manera he demostrado algo así durante 40 años, yo creo que no. Soy una mujer que he tenido 2 relaciones muy largas con personas del mundo del espectáculo y que nunca he sido una persona que me he dado a conocer por andar detrás de la fama de nadie. Pero muchas se cuelgan de esa fama, digo, yo sé tu trayectoria, Miranda, y a lo mejor en algún momento dices tú, ¿por qué no? A lo mejor disfruté de esas cosas cuando era Yolanda, el grupo con Chiso. No, a lo que me refiero es que era muy guapo. No, o sea, pero era muy chiquito, entonces, pero es que estamos hablando de que tenía 14 años y tengo 53, o sea, ¿es en serio que esto es la entrevista? ¿De verdad? O sea, en buena onda, demostremos un poquito de más. No, Yolanda, lo que pasa es que también se malinterpretó tus palabras, ¿no? Se interpretó que lo rechazaste. No, yo nunca lo rechacé. Yo nunca, si tú ves la entrevista, yo nunca digo que yo rechacé. Te digo, sí, o sea, había, era una entrevista de 1 hora y media. Yo lo que dije es que de chavita era muy noviera, que de chavita fui muy noviera y que Luis Miguel era muy chiquito y no le di unos besos, nada. O sea, es un juego, es una tontería, de verdad. El señor tenía 12 años y yo 14. Jamás diría que rechacé a alguien y si ustedes quieren de todo armar una nota rara, yo no voy a ser cómplice de eso, ni muchísimo menos. Bueno, cambiando de tema, haciendo temas más serios y que están preocupando a toda la sociedad, incluido y el medio del entretenimiento, esta demanda de hacia Coco Levi, una solicitud de videocine, tú firmaste para que sí. se actuara al respecto, ¿cierto? Sí, por supuesto, y siempre voy a apoyar las causas justas y siempre voy a apoyar a mis compañeras y siempre las voy a creer. Entonces, por supuesto que lo firmé, no tengo una experiencia personal, nunca fui a las oficinas, nunca jamás, pero por supuesto cuentan con mi apoyo, claro, así es, estamos en un momento donde ya es momento de decir la verdad, de sacar las cosas que nos duelen o que les duelen y que los demás entendamos que socialmente se pueden hacer movimientos importantes que pueden tener consecuencias a nivel justicia, eso es bien bonito. No voy a hablar del tema, es un tema de Sasha, es un tema, la apoyo como compañera, como una mujer maravillosa que conozco desde niña, mi apoyo y mi cariño incondicional, nada más.